Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles, estamos listos con las historias de nuestra región en Magazine Pacífico. Pilar, buenas noches. Sofi, buenas noches. Bienvenidos a este espacio diseñado para visibilizar la realidad del occidente colombiano con las mejores historias, crónicas y reportajes de nuestra región. Este es Magazine Pacífico. En esta emisión les contaremos sobre el Encuentro Nacional de Obispos que se cumplió en Cali y al término del cual pidieron a los colombianos más apoyo para implementar los acuerdos. Mercado para la Paz. Exintegrantes de las antiguas FARC ya están vendiendo frutas y hortalizas que empezaron a cultivar cuando dejaron las armas. La importancia de la paz territorial y la convivencia en las principales ciudades del país. En Soluciones, un experto nos propone un maravilloso viaje al mundo de los vinos. Y la importancia de la carta natal maya como herramienta de vida. Al cierre, lo mejor del cine en primer plano con Miguel Ernesto Justi. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y empezamos con el Encuentro Nacional de Obispos que se cumplió en Cali para hablar de paz y reconciliación, María del Pilar. Sofi, los jerarcas de la Iglesia están convencidos de que la paz es tan dura como un viacrucis. Pidieron más apoyos a los colombianos para sacar adelante los acuerdos. El mutilado Cristo Negro de Bojayá es para la Iglesia el más emblemático símbolo de una guerra que en su degradación no respetó un lugar destinado para la alabanza del Dios de los católicos. Invocando la iluminación divina de la venerada imagen, obispos, sacerdotes, religiosas y laicos se congregaron para reflexionar sobre el doloroso camino que ha tenido que recorrer la construcción de la llamada paz estable y duradera. El arzobispo de Cali no duda en colocar en penitencia a los detractores de la paz en tiempos políticos. Sobre todo cuando el gobierno, de una manera muy cuestionable, llevó al plebiscito este acuerdo de La Habana. Entonces se polarizó mucho la situación y desde el comienzo se vio que se iba a montar una oposición cruda, yo diría cruel, a este intento de la sociedad colombiana para encontrar una solución negociada. Para la Iglesia Católica, por mandato divino, los únicos perfectos son los tiempos de Dios y la paz es un asunto de una sociedad que no es perfecta. La paz hay que pensarla para 20 años, 30, 50, no podemos ser inmediatistas. Hay hechos en el país que demuestran que es mucho lo que hemos ganado, pero que falta mucho más para que toda la sociedad se implique en este deseo de la paz estable y duradera. Para quienes ejercen la pastoral en territorios históricamente conflictivos, la paz parece estar atravesando uno de los misterios dolorosos. La ausencia de las FARC en el territorio provocó el nuevo conflicto que tenemos entre el ELN y el EPL. Pero yo diría que aunque hay miradas muy catastróficas sobre el proceso de paz, nadie puede pretender que en un año y medio pasemos una página como si la guerra o como si la paz fueran productos técnicos, químicos, transformables de un día a otro. En la cumbre también se analizaron casos como el paro cívico de Buenaventura, considerado una protesta social derivada del conflicto armado, donde la Iglesia jugó un papel relevante. Para nosotros es fundamental lo que la Iglesia define hacer a la hora de construir un modelo, construir una situación, construir una circunstancia que nos permita vivir en paz y con dignidad en el territorio. De la reunión salió un documento con 5 puntos que resumen cómo ha sido el doloroso camino en la búsqueda de la paz estable y duradera, donde se reconocen más espinas que rosas. Constatamos que hay situaciones difíciles en este momento, por eso hacemos un llamado para que se hagan de manera urgente los ajustes necesarios que se requieren para que la implementación del acuerdo de paz sea efectiva y coherente, de modo que no se ponga en duda el camino andado. Con una muestra de los beneficios que ha generado el acuerdo de paz en nuestro país, exintegrantes de las FARC llegaron esta semana a Cali para vender frutas y hortalizas que cultivaron al momento de la desmovilización.
Pues mire, se trata de una iniciativa apoyada por el Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle, que busca apoyar y estimular el trabajo de campesinos, indígenas y desmovilizados en el norte del Cauca. Son las 6 de la mañana y empiezan a llegar excombatientes de las FARC, campesinos, indígenas del Cauca. Consigo traen plátano, brócoli, fresas, moras, cultivados por ellos mismos. Orgullosos llegan en compañía de sus familias, con el fruto del trabajo de meses. Nos agrupamos 142 personas, hombres y mujeres que estamos en proceso de reincorporación y que pues esperamos salir adelante con este proyecto, pues a raíz de la falta pues del cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno nacional. Este es el Café La Esperanza. Su nombre encierra los sueños de cientos de excombatientes que cambiaron los fusiles por la siembra. Hay unas comunidades, particularmente una comunidad llamada La Alsacia, en donde durante mucho tiempo ellos nunca llegaron a cultivar pues, cultivos de uso ilícito y lo tenían escrito dentro de sus normas y nosotros lo respetamos y hoy los vemos como una luz en la oscuridad que nos guía pues, para poder sacar ese proyecto adelante. Después de 15 años de pertenecer a las filas de las FARC, el proceso de paz le dio la posibilidad de dedicarse a las labores del campo y hoy representa a sus compañeros con el producto insignia de los colombianos, el café, con el que pretende que en todo Colombia brinden por la paz. Yo creo que ha sido muy, muy emotivo. Nosotros hemos participado ya, esta es la segunda vez que venimos a Mercados por la Paz, pero al igual estuvimos en la Feria de Popayán y bueno, pues nos sentimos muy conformes, ha sido muy bien recibido. El arte también tiene espacio en el Mercado de la Paz, como fue denominada esta iniciativa. Cuadros, accesorios y zapatos son diseñados y elaborados por excombatientes. No solamente para que tengamos ingresos económicos, sino que también para que la comunidad tenga en cuenta de que hay otros métodos de los que los excombatientes le están aportando a un cambio de nuestro país. El Mercado para la Paz es apoyado por la Universidad del Valle, que busca incentivar la distribución de estos productos y apoyar el trabajo de estas comunidades. Lo que queremos nosotros es demostrar esa relación campo-ciudad, queremos visibilizar al campesino como productor de comida y cómo logramos que esos proyectos productivos de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación vean que es viable producir comida. Este mercado se realiza los primeros miércoles de cada mes en las instalaciones de la Universidad del Valle, de la sede de Meléndez. Usted puede encontrar todos estos productos y apoyar a que la paz salga adelante. Y mientras la implementación de los acuerdos avanza en departamentos como el Cauca, en ciudades como Cali, académicos, líderes religiosos y comunidad en general trabajan para fortalecer la paz urbana en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia. Mientras en La Habana, Cuba, el gobierno y la insurgencia adelantaban el proceso para darle fin al conflicto armado, en Cali distintas organizaciones empezaron a trabajar con las comunidades, especialmente de los barrios del oriente de Cali, a través de la iniciativa Pactos Vecinales por la Reconciliación, un espacio de diálogo creado con el objetivo de construir paz desde los territorios. La construcción de paz no solamente es el cese de los fusiles, que sí es importante hacerlo y estamos apoyando la implementación de los acuerdos de paz. Tenemos que hablar de emprendimiento, tenemos que hablar de las nuevas economías urbanas, tenemos que cuidar, discutir sobre cómo se está preservando el medio ambiente, de cómo están dando las relaciones entre vecinos y vecinas. Las organizaciones que han venido apostándole a esta iniciativa unieron esfuerzos con la Red Pro de Paz para escuchar las propuestas de paz territorial de líderes sociales de 27 regiones del país que esperan presentarle próximamente a los aspirantes a la presidencia de la República. Este proceso es completamente desde los liderazgos y desde los territorios, no es hecho desde las oficinas en Bogotá, por decirlo así, sino que todas las propuestas y las regiones han sido desde los diferentes territorios del país, y eso es un plus del proceso y eso hace que se visibilicen muchos territorios que no estaban visibilizados. Las dificultades que se han venido presentando con la implementación de los acuerdos de paz en el país le están dando una mayor relevancia a esta iniciativa. Es por eso que quienes desde el principio estuvieron comprometidos con ella están dispuestos a seguir construyendo
abriendo espacios de diálogo y participación ciudadana que contribuyan a la consolidación de escenarios de reconciliación y paz urbana. El llamado es a que la gente siga trabajando desde los territorios, a que las organizaciones, la academia, sigan digamos, ese camino y ese tránsito hacia la construcción de paz. Yo creo que el presidente debe estar comprometido en ser un forjador de paz a través del trabajo social, que de verdad sea comprometido, sea responsable, ame a Colombia, ame a su gente, a su pueblo. Las propuestas de paz territorial planteadas por quienes han hecho parte activa de este proyecto serán presentadas en un foro que se desarrollará en la capital del país, en el que esperan la presencia de los candidatos presidenciales este 10 de mayo. Haremos una breve pausa para comerciales, pero ya regresamos con más notas de interés aquí en Magazine Pacífico. Ya volvemos. Muchas gracias por ese apoyo a que Palmira sea la sede de estos preolímpicos. Para Palmira y para el país es un reconocimiento al trabajo que hace la halterofilia, tanto la ciudad, el departamento del Valle y Colombia. El año pasado se hizo el Panamericano Sub-17, que era la antesala preolímpico, y quedamos con una muy grata sorpresa del torneo que se realizó en Palmira, gracias al apoyo de Ojairo. Son la sede y tienen tres de las figuras más importantes en el seleccionado nacional, y muy posiblemente en el equipo olímpico estará un representante. Palmira tiene una buena organización, tiene buenas instalaciones. Mostrarla ante el mundo como una ciudad deportiva, eso es muy bueno. Hoy los deportistas de Palmira son conocidos a nivel internacional por el apoyo que da la administración a cargo del doctor Ortega Zamboni. Pues el apoyo que más necesitamos nosotros es que estén pendientes, siempre lo han estado. Empezando y que necesitaba trasladarme a la ciudad de Cali a hacer mi entrenamiento y siempre conté con el apoyo de Inder Palmira y del alcalde. Sisa. Por Palmira vale la pena vivir. En Kumara, Centro de Sabiduría, tenemos todo para recordarte quién eres. Libros, cristales Reiki, lámparas de sal del Himalaya, aromaterapia, cristales terapéuticos y más. Estamos ubicados en el Centro Comercial Jardín Plaza, local 222A, y el Centro Comercial Centenario, local 203. Mayor información 308-7710 y 483-7692. En Kumara, te esperamos. Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. María del Pilar, ¿sabe usted qué es la ludopatía? Claro que sí, Sofi, la ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Pues mire, esta es una enfermedad más común de lo que muchos piensan y por eso tiene sus tratamientos. Carlos Cubides en esta historia nos muestra y nos cuenta cómo los profesionales pueden ayudar en esta materia. Él es Fabio Carmona, un exitoso profesional de las artes plásticas que a sus 62 años admite haber estado sumergido en el oscuro mundo de la ludopatía o adicción a los juegos de azar. Allí encontraba yo como un refugio y al mismo tiempo me sentía como hipnotizado. Producto de esa adicción, Fabio no solo perdió millones de pesos, sino también la confianza de su familia, su dignidad y con ellas parte de su vida. Ya a uno le hace falta el sistema de juego que adoptó, el entorno de las personas que van allí, el licor que ingiere. Cuando uno menos se da cuenta, ya está completamente embebido en este mundo. A este exfuncionario del Estado, a quien llamaremos Claudio Giraldo, también se le fueron 16 años de su vida inmerso en el tenebroso mundo de los juegos. Sentía pues el placer de, o sea, como dicen que le dan cosquillitas a uno en el estómago, llegar a la máquina, sentarme, ver sus colores, ver sus sonidos, todo eso me, como que me atraía. Claudio reconoce incluso haber llegado al punto de intentar vender varias joyas que eran de su familia. Iba a la prendería, inmediatamente me volví al casino. Fue testigo incluso de muchos excesos de sus amigos y compañeros de juego. Personas donde llegaron a dejar sus carros, sus motos, sus joyas personales. O iban y sacaban las joyas de las esposas, de sus madres y se venían a jugar. Mucho amigo hizo eso.
Hoy tanto Fabio como Claudio se encuentran en un proceso intensivo de rehabilitación en la IPS Alma. Para Julián Castro, director de la institución, el paso más importante está en reconocer que hay cosas que solos no podemos manejar. De pedir la ayuda, de saber que estamos tocando un fondo y que requerimos un apoyo de la familia, un apoyo profesional, de alguien que nos escuche, que nos oriente. Gloria Hurtado, psicóloga terapeuta, afirma que la adicción al juego, conocido clínicamente como ludopatía, es más frecuente de lo que parece. Nadie está exento de una enfermedad mental, de una adicción. Todos somos humanos y todos estamos en el juego de la vida y todos corremos ese riesgo. Por su parte, Laureano Gómez, administrador de uno de los casinos de la ciudad, defiende el manejo y la responsabilidad social que asegura ponen en marcha cuando detectan este tipo de casos. Cuando nosotros encontramos a un cliente que está siendo ludópata, que estamos viendo que ya está jugando sus propios recursos económicos y que está dejando en su casa de pronto sin alimentar, les prohibimos la entrada. Por lo pronto, tanto Fabio como Claudio seguirán buscando recuperar todo lo que la adicción al juego les quitó. Hoy me estoy encontrando a mí mismo, estoy recuperando a mi familia, estoy encontrando nuevamente, o creo que ya encontré a Dios otra vez. Las historias de estos dos hombres evidencian los alcances de la adicción por los juegos de azar, un fenómeno más común de lo que creemos. Reconocerlo es el comienzo del camino que deberán recorrer para recuperar lo perdido. Haremos una breve pausa para comerciales, pero ya regresamos con más notas de interés aquí en Magazine Pacífico. Ya volvemos. Más lágrimas de alegría, nuevos gritos de gloria, más orgullo colombiano. A través de los CENDER, Centros de Desarrollo Deportivo Regional de Coldeportes. Una apuesta por el alto rendimiento del país. Coldeportes, transformando una nación a través del deporte. Gobierno de Colombia. Gobierno de Colombia. Hay quienes creen que almorzar es algo corriente, otros lo hacen con la necesidad de comer algo rico y especial. Si pertenece al segundo grupo, lo invitamos a una deliciosa experiencia, Lunch del Mago, en el Teatro Mágico del Sabor. Menú con 4 opciones para armar, entradas, plato fuerte con ensalada, postres y bebida tropical ilimitada. Teatro Mágico del Sabor, un nuevo concepto a la hora del mediodía, una experiencia inolvidable. Calle Cuarta, número 1030, Barrio San Antonio, teléfono 892-2254. Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. María del Pilar, el vino es una de las bebidas apetecidas, especialmente al momento de la cena. Precisamente ese es el tema que tocaremos el día de hoy en nuestra sección Soluciones. Pero, ¿qué tanto sabemos de vinos? Un experto nos acompaña hoy por el maravilloso viaje de este mundo de los vinos. Conocer el maravilloso mundo de los vinos es una tarea que compromete nuestros sentidos. En la vista es el sentido de cómo apreciar el color del vino. Y ya cuando se tiene un conocimiento, pues sabemos si ha sido un vino de guarda, si es un vino que es crianza, si es un vino gran reserva o es un vino joven. El olfato y el gusto también juegan un papel determinante a la hora de catar un vino. Un vino tiene más o menos 200 sabores olfativos, o que se dependen del olfato. Y en el gusto, pues se analiza de acuerdo a la sensación del paladar. Pero definitivamente la calidad de un vino dependerá en buena parte del terroir, que no es otra cosa que la suma del clima, suelo, variedad de uva y disposición del viñedo. Porque su sabor y su parte olfativa depende mucho de la parte donde el vino se cultivó. Y para poderlo apreciar bien, pues este vino tiene que ser de terrenos muy áridos, es donde mejor se cultiva el vino. Esta botella, por ejemplo, pertenece a la más alta gama de vinos en el mundo y está dentro de los más costosos. Este es un vino ya con 40 años de guarda, es un Chateau Petrus y es uno de los vinos más finos del mundo. Y por ello son los más costosos, oscilan entre 6.000
10.000 y $15.000 el precio. El cuerpo del vino es un término que se refiere a la intensidad de las sensaciones ápidas que producen en el paladar elementos como el etanol y los taninos. Los cabernets, los malbec son vinos, nosotros los llamamos, son vinos con especies de pimientas y especies con aromas muy ácidas también. Son vinos de cuerpo fuerte. Recuerde que a la hora de disfrutar de un buen vino, el presupuesto no puede ser una excusa. Yo siempre digo, el mejor vino no es el vino más costoso, el mejor vino es el que le agrade al paladar de la persona que lo disfruta. Esperemos que los consejos de nuestro buen sommelier hayan sido de mucha utilidad para aprender y disfrutar un poco de esta bebida milenaria. La carta natal maya es para muchos una herramienta de vida. Nuestra fecha de nacimiento es fundamental para poder identificar nuestros rasgos de personalidad y así poder hacer conciencia de nuestras posibilidades y lograr un aprendizaje de vida. Esther Bustamante con todos los detalles. La carta natal maya es un informe personal que te ayudará a entender quién eres y hacia dónde vas. Un mapa de ruta que describe de forma detallada las energías que estuvieron presentes en tu nacimiento y el impacto que éstas tendrán en cada momento de tu vida. ¿Qué es una bitácora, la radiografía? Es como la ingeniería del espíritu. ¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo conecto mi destino? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo verifico? Porque es que no es un sistema de creencias, es una ingeniería. Para construir tu carta maya será necesaria la orientación de un experto o estudios del tema y, claro está, tu fecha de nacimiento. El tiempo para los mayas, y lo pueden verificar con la práctica, es una función de la conciencia. Entonces, el día que vos naces, configura tu código genético, tu cuerpo, y eso determina, pues porque gratis no naces en el cuerpo que naces, en la familia, época, situaciones. Pero ¿para qué nos sirve conocer esta hoja de ruta en la que se convierte la carta natal maya? Se puede decir que es la sopa cuántica de mis posibilidades en este momento, en este lugar y en este tiempo. Entonces, claro, cuando yo las determino, pues me estoy viendo. Bueno, esos son los sellos. Por muchos siglos este instrumento fue un privilegio de unos pocos, pero en nuestro tiempo la carta natal maya está al alcance de todos como un mapa de ruta que puede darnos una perspectiva de cómo es el camino que estamos recorriendo y prepararnos un poco más para lo que se viene. Haremos una breve pausa, pero ya regresamos con más historias de interés aquí en Magazine Pacífico. Ya volvemos. Después del último Consejo de Seguridad presidido por el señor alcalde, el doctor Jairo Ortega Zamboní, acordamos desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia articular con IMPEC, Policía y Ejército las revistas o visitas a las personas que tienen detención o prisión domiciliaria. Hemos podido darnos cuenta donde se concentran esas personas que tienen esos beneficios, se juntan algunos delitos, especialmente los hurtos. Del 100% de las visitas realizadas, el 70% no se encuentran, han cambiado de domicilio, dan una dirección errada. Vamos a presentar un informe bien sustentado para que el IMPEC pueda presentarlo ante los juzgados. Debemos demostrar que esas personas no están cumpliendo con la medida, entonces hasta dónde es viable darle esos beneficios a algunas personas. En caso de que sorprendamos a una persona que tenga ese beneficio y no estén en su residencia, estén por fuera, lo que hacemos es conducirlo hacia la fiscalía, hacer un informe para que el juzgado que tiene el caso revoque la medida. CISAS, por Palmira, vale la pena proteger. S Norte 1, atención médica y cultura de prevención para una mayor calidad de vida en los municipios de Buenos Aires y Suárez, Cauca. Ahora con más cobertura en las zonas rurales. Seguimos siendo una opción de vida. S Norte 1, más cerca de ti. Y a continuación, lo mejor del séptimo arte con Miguel Ernesto Justi en primer plano. Esta es la cámara más grande del mundo y se usaba en los años 20 del siglo XX para sacar fotografías de trenes y locomotoras. Estamos en Caliwood, el Museo del Cine, en la ciudad de Cali.
la más cinéfila del mundo. Y esta es la sección Primer Plano, donde el cine es visto en detalle. Hola, ¿cómo estuvo la fiesta? Otra cosa. Sin rupturas violentas, sin lenguaje altisonante, sin episodios traumáticos. Yo soy Simón. Es una película que aborda en tono de comedia temas tan sensibles como el bullying, la discriminación, el aislamiento y el ser diferente. Típica preparatoria. ¿Qué estás haciendo? Esto no se usa en la escuela. Con un tratamiento aparentemente ligero, el filme logra, a través de un joven de 17 años que desde los 13 supo que era gay, mostrar la dificultad emocional para revelar a su familia y a su entorno de amigos más cercano su orientación sexual. ¿Quién crees que sea? Querido Blue. Soy como Yo soy Simón es una expresión de tolerancia que se resume en el hecho de conjugar tres condiciones de exclusión en el personaje de quien Simón se ha enamorado en línea sin conocerlo. Es judío, es negro y es gay. ¿Le has contado a alguien? No, no se lo he contado a nadie. Anuncia. El guión de la película está basado en la famosa novela de la psicóloga Becky Albertalli y es dirigida por Greg Berlanti y protagonizada por Nick Robinson. Me harté de vivir en un mundo en el que no puedo ser lo que soy. ¿Salías conmigo porque creías que era varonil? No, de hecho, porque no tienes nada de varonil, terminé contigo. Ah, ok, gracias. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la noche. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @MagazinePacífico. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Los esperamos la próxima semana con más historias de nuestra región aquí en Magazine Pacífico. ¡Feliz noche!